Mi nombre es Elías Manuel Gutiérrez Balaces, de Quintana Roo, en la acabo de competir en la categoría de más de 100 kilos. Y gracias a Dios ya nos llevamos el primer lugar. Al frente, ¿dónde dice? Usando triste. Trabajamos todo el año, de hecho el año pasado se nos fue la categoría por una lesión, pero trabajamos muy bien con el mejor, para mí el mejor entrenador de México, el señor Alberto Martínez, subcampeón mundial, y hubo algunos cambios significativos de 100, 500 del año pasado. Este año nos paramos con más de 113 kilos en la tarima. Yo creo que unos 2 años más para buscar el absoluto y primero Dios el carnet profesional y poder representar a México fuera, ya sea en los NPC en Estados Unidos, Arnold Classic. Está pendiente, con esto obtengo el pase al Arnold Classic. Voy a hablarlo con mi entrenador, porque hablar ya del Super Heavyweight en la categoría... El Super Heavyweight en Estados Unidos ya no es cualquier cosa, es contra los mejores del mundo y pues hay que ver si hay las posibilidades y si no, crecer para dentro de 2 años tratar de llevarnos el absoluto, el carnet pro, y de una vez pasar a competir ya no en NPC sino en ya una categoría profesional y representar a México a Quintana Roo, a Cozumel, orgullosamente. No puedo dejar de agradecer tampoco al municipio de Tulum, al tesorero que me apoyó, al secretario de Hacienda de Quintana Roo, que también muchas gracias, y a mi gobernador, Roberto Jorge Angulo. En segundo lugar es para el número 490, Fernando Chávez Flores, del estado de Coahuila, y el ganador, número 482, Elías Manuel Gutiérrez, de Quintana Roo. Ellos son los jugadores, categoría clasificados, más de 100 kilogramos. Sí, agradecerle a Dios, primero por mi familia, segundo por el título y por poner todo en su lugar para que salga bien. Oh, my God.